Buenos días, chicas. ¿Qué tal? Hoy es martes, hoy es día 4 de enero de 2022. Este va a ser un año complicado, ¿eh? Porque ya sabéis que estoy en el reto de ni uno más en 2022. Así es que empezar cosas nuevas, cero patatero. Pero coser en todo lo que tengo atrasado, todo lo del mundo. Así es que voy a contaros qué es lo que he hecho esta semana. Ha sido la semana de las fiestas, ha habido Nochevieja, ha habido Año Nuevo. Ha habido mi vacuna que me puse malísima, no sé si os acordáis, y me dio una reacción que estuve 2 días sin poder hacer nada, pero bueno, vamos a enseñar qué fue lo que hice. A ver, el martes 28 fue el último día que hice vídeo de avances y lo que hice fue trabajar en El Guardián del Castillo. Bueno, mirad, os enseño. Me llegó una de las bolsas de trabajo para proyectos de Marina. Es una bolsa preciosa, es con un diseño de Alicia en el País de las Maravillas, pero con una tela muy original. Aquí están en la merienda, con el sombrerero loco, las cartas, Alicia, el pelícano, el gato de Cheshire, el conejo. Está muy bonito. El cómeme, ¿os acordáis de las setas? La llave. Tiene está muy bien hecha. La verdad, tiene una tela muy buena. Y es lo bastante grande. Uy, que se me cae mi Dobby. Este amigurumi de Dobby me lo regaló mi hija por uno de los regalos de Navidad. Bueno, pues te digo, está fenomenal porque es que además es muy grande y cabe el bastidor. Este es el bastidor más grande de estos que vienen 5, ¿os acordáis? Y lo que hice fue el guardián del castillo. Estuve trabajando en él un poquito para tenerlo empezado para 2022. Os lo conté en el vídeo del resumen de los cuadros que iba a hacer en 2022, de lo que tenía empezado, de todo lo que tenía empezado. Y esto fue lo único que hice, que fue esta parte de aquí y esta primera piedra. Este primer trocito de piedra de ahí va a ser un cuadro fantástico, ya te digo, es de Riolis, es con lanitas, es con las lanitas, ¿os acordáis de las lanitas de Riolis? El gráfico se ve fenomenal y lo malo para esto es la tela negra, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que para que quede bonito, para presumir hay que sufrir. Vale, bueno, pues este es el primero. Luego, ese mismo día, había en el reto diario de mi grupo, del grupo del Rincón de Costura de Almubesos, teníamos que trabajar en algo donde hubiera una calle. Entonces avancé un poquito más en la calle tranquila de Meretzka. Esta, ¿vale? La calle tranquila de Meretzka. Y estuve trabajando. Me quise venir hacia la esquina. Sabes que en el reto diario solamente hay que hacer puntadas, aunque siempre se hacen más, claro. Quise llegar hasta la esquina de la derecha y trabajé toda esta zona de aquí, por aquí, para intentar llegar hasta arriba. Que te digo, ¿veis? Aquí he llegado al límite del cuadro por arriba, pero me falta toda esta zona. Entonces, lo próximo que quiero hacer es acabar de rellenar este cuadrante de aquí, para después poder ir trabajando ya tranquila. Porque claro, como yo empiezo por el centro y justo en esta labor el centro está todo el follón del confeti, pues claro, he ido un poco lentita, pero vamos, ahora ya en cuanto me ponga con ello, quiero llegar hasta aquí arriba y hacer este cuadrante de aquí para después llegar para el otro lado. Es muy bonito, ¿eh? La verdad es que este trabajo es precioso. Yo estoy deseando llegar aquí para dibujar el gato, que el gato que está aquí, como siempre, siempre tiene que haber un gato cerca. Pues este es el siguiente. Estos dos fueron del día 28. Este fueron 200 cruces, el del gato del guardián del castillo, y en la calle tranquila, ciento y pico hice. Luego el miércoles me pusieron la vacuna. Hice un poquito en Sweet Nectar, porque teníamos en el tema del día. De nuestro grupo teníamos flores y entonces cogí este
Y la verdad es que hice nada más que las 100 cruces, ¿eh? No hice más porque no me estaba con un día muy ajetreado, había empezado a cocinar y tal. Entonces lo que hice fue un poquito de por aquí, nada más. Y aquí. Esto fue lo que hice, esto y esto, que fueron 100 cruces. Esta tela ya sabéis que es una tela de hilo, de count 40, y lo voy haciendo en dos hilos sobre dos. O sea, por eso está tan gordito, no sé si lo notáis. Tiene muchísimo relieve por esa razón. ¿Veis el relieve de la labor? Está gordito por eso. Porque yo le pongo dos hebras sobre dos. Y es una copia de Ami Shop de un Dimensions. Y queda súper bonito. Es un trabajo que la verdad es que es muy delicado. No lo he puesto entre mis whips del Whip Co. Pero como ahora os explicaré sobre eso. El Whip Go es un método de rotación para poder ayudarnos en el reto de ni uno más en 2022. Entonces hemos elegido 25 cuadritos, 25 trabajos máximo. Mínimo 4, máximo 25. Para ir avanzando en todos con un sistema de rotación. Que las que están dentro, pues ya lo que pasa es que ya no se puede entrar, ¿eh? El cupo ya está cerrado, ya hemos empezado a jugar y ya no entra nadie más en esto. En el juego de Wipco, si quiere, en el de no hacer nada, bueno, pues lo va haciendo y va poniendo avances en el grupo normal, pero en el grupo de Wipco somos las que somos, que creo que nos hemos apuntado 84 personas y con eso nos vamos haciendo entre todas, tenemos la plantilla, está súper bien. Bueno, me pusieron la vacuna el miércoles y entonces el jueves grabé el vídeo, acabé como sabéis, no se sabe cómo porque tenía casi 39 de fiebre al terminar el vídeo del desfile de costuras y el día 31 me lo pasé en la cama toda la mañana, bueno, fatal, y luego me puse a hacer la cena. Con lo cual tampoco hice nada de trabajo el 31. Pero luego el día 1, en nuestro grupo teníamos que hacer algo que tuviera color verde porque queríamos que el año nuevo tuviera el color de la esperanza. Entonces, bueno, cogí este y hice en él las puntadas. Este, a ver, aquí no se ve. Pero tiene muchas cosas verdes. Este es de Rusty Cauldron, este que estoy haciendo en honor a mi hermano, este que me recuerda a Irlanda, pero realmente es parte. Mirad. Esto es esta fotografía. Bueno, lo estoy llevando, como sabéis, aquí en una de las fundas de Lupe. A mí las fundas de Lupe para los Heaven. Y para los cuadros de grandes dimensiones me parecen de verdad que la herramienta perfecta, pero perfecta, por lo menos para mí, ¿eh? Aunque hay gente que me dice, el otro día me decía una compañera, pero Almu, qué rollo perder el tiempo sacando la bobinita, sacando el hilo, cortando, no sé qué, volviendo a enrollar. Digo, pero si es que a mí es lo que me gusta, si es de lo que yo disfruto, a mí ¿qué decirte? Esta liturgia. De tener que hacer estas cosas así, que corto las tijeritas bonitas, enhebro, guardo la bobina. A mí es que me gusta hacerlo, no me preocupa en absoluto. Ay, espera, que se me cae una cosa. Ay. Entonces, bueno, pues para mí ya te digo una herramienta perfecta. Y este es el cuadro que estoy haciendo. Es una imagen preciosa de Lisa Parker. Ambientada en el callejón de Angón de Harry Potter. No sé si os habéis fijado, de todas las maneras, si os metéis en internet y ponéis callejón de Angón o Diagon Alley, veréis que las casas, que las tiendas y todo lo que tiene en esa zona, que esto existe. Es una zona que va toda con las tiendas así haciendo curvita hacia afuera. Bueno, es una monada, ¿eh? Y esto aparece en Harry Potter también. Es uno de los exteriores donde se grabó Harry Potter. Entonces, bueno, habéis visto ahí que había mucho verde. Y
Me hice bastante, me hice 200, no sé cuántas cruces, ¿no lo tengo apuntado? No, no lo he puesto apuntado. Pero vamos, bueno, me hice 200 y pico cruces, ¿eh? Estando como estaba un poquito todavía, jo, es que hay que ver qué fuerte me dio la reacción maja de la vacuna, lo pasé fatal. Y esto tiene más tela que un día sin pan, porque es que es muy grande, lo he quitado del grandote. Cuando trabajo con él, lo recojo con la pinza esa grande que compré, no que compré, que pedí en una colaboración, esas pinzas que sujetan la tela cuando estoy trabajando en él. Pero para guardarlo es difícil, ¿eh? Vale, el siguiente día fue el día 2. El día 2 tiramos la ruleta del bordabingo y salió libre para trabajar en lo que quisiéramos, ¿vale? Entonces yo cogí para trabajar en el Seaside Villa, que después os lo enseñaré porque también lo trabajé ayer, y en el tema del día teníamos que trabajar sobre una calle. Entonces para ello cogí este de Nova Sloboda, que lo tengo guardado en esta otra fundita de Marina. Mirad qué bonita es haciendo casas. La tela, la verdad es que es de muy buena calidad, como os digo, está muy bien hecha. Además, Marina tuvo la precaución de que al doblar la tela no quedasen las casas boca abajo, sino que aquí lleva la costura. A ver, este tipo de detalles son los que hacen ver la calidad de los productos, ¿eh? La verdad es que Marina trabaja muy bien. Su tutorial ha servido para que muchas otras personas. Espera, que me están llamando. Vaya por Dios. Ha servido su tutorial de hacer bolsas para que muchas otras personas hicieran las bolsas con su patrón, digamos, ¿no? Pero vamos, utiliza unas telas buenísimas, están muy bien rematadas, me gusta mucho. Y bueno, lo que os decía, es que os las presento ahora porque me llegaron justo después de terminar el desfile de avances. Vale, el desfile de avances, no miento. El de todas las cosas que había hecho en 2021. Este es el que cogí para trabajar hablando de una calle, el Nova Sloboda. ¿Os acordáis que llevaba esta esquinita pequeñita de aquí arriba, no? Pues hice todo esto, veréis. Mirad. Uy, aquí hay un hilo. ¿Veis? Tenía esta esquinita solo que se nota aquí, entonces hice esta parte de aquí y hice todo lo de aquí. Ya se empieza a ver el reflejo del escaparate este con las ventanitas, ¿veis? Bueno, pues mira, lo tonto son, por aquí iría la raya, ¿veis? 1, 2, 3, 300, 400, 500, casi 600 cruces me hice ese día. Mirad qué bonito. Tiene una definición maravillosa, de verdad, maravillosa. Y los hilos me gustan mucho. Están muy bien los hilos estos, ¿eh? A ver, vamos a volver a guardarlo. Estoy deseando que me lleguen. Tengo comprados a una tienda online rusa. Dos, tres. Tres kits. Tres kits, dos de ellos de Nova Sloboda, y estoy deseando que me lleguen, de verdad. Estoy deseando. Vale. Luego, esto fue el domingo, día 2. Y después, el día 3, teníamos en el tema del día. Bueno, ya sabes que aquí tengo pendiente enseñaros la parte del bordabingo del Seaside Villa. Pero es que trabajé aquí y trabajé el lunes, ¿eh? Por eso no os lo he enseñado todavía. Vale, espera que lo voy poniendo aquí. Teníamos como tema del día una escena campestre o donde hubiera animales. Entonces yo cogí, esta es una de las fundas que me hizo mi amiga Porfi, que es preciosa. Esta tiene un tacto además, como está acolchada, está blandita, me encanta. Y tiene esta tela de Navidad que tiene muchos hilos de oro entremezclados, pero es que no se ven en la cámara, qué pena.
Qué pena, porque son preciosas. Tiene aquí además estas pasamanerías. Bueno, esta es una monada. Y le puso aquí un angelito en el tirador. Bueno, pues este, como sabéis, bueno, tengo el pobre papel hecho polvo. Porque como es donde está dentro el gráfico y voy por esta zona, lo sujeto con la pinza y entonces lo sujeto así o lo sujeto así. Bueno, lo tengo el pobrecillo hecho polvo. Este es el Crystal Art. Este está de My Bobbin. Igual que el primero, el del guardián del castillo, del gatito ese oscuro delante de la vidriera. Y este lo estuve trabajando para hacer el tema del día, que era el campo, una escena campestre con animales. Entonces, no sé si os acordáis que tenía hecho esta parte de aquí arriba, que es toda la zona de los cigoñinos y la patita de la mamá, y lo que hice fue empezar a bajar por aquí para llegar al nido. Ya he llegado casi abajo, todavía no, porque va a llegar justo hasta esta flechita que está aquí pintada. Esta flecha que viene pintada por parte de la tienda. Y esto fue lo que hice, esto marroncito de aquí y esto beige. ¿Vale? Eso fue lo que avancé. Que son bastante más de 100 puntadas también, serán por lo menos 200. 200 cruces. Y ya sabéis que el reto diario con 100 ya lo cumples. Pero oye, parece que no, pero 100, 100, 100, 100, 100, 100. Al cabo del año haces unas cuantas tienes, ¿eh? Vale. Luego, el siguiente trabajo que cogí este día me cundió un montón ayer. Tenía una ansia maja de bordar, porque como había estado la semana anterior malita y no trabajé 2 o 3 días. Luego, en el bordaoca, había salido que trabajásemos en algo con búhos, con cartas o sobre Harry Potter, porque el dibujo que tenemos en el bordaoca es un búho. ¿Dónde está? Aquí, el número 15. ¿Veis? Es un búho, que es uno de los mensajeros de Harry Potter. Lleva en la boca, en el pico, lleva un sobre. Y entonces, bueno, pues el bordaoca era o hacer búhos, algo donde hubiera búhos normales, no tenían por qué ser los de Harry Potter, algo de Harry Potter o algo con cartas. Entonces, para eso yo elegí Hermión. Hermión, que lo tengo aquí, ya sabéis. Entonces, en Hermión lo que estuve haciendo, hice, me parece que esto sí que lo apunté. Ah, pues tampoco. Es que este, como lo estoy haciendo con el Pater Keeper, pues eso sí que me cuenta las puntadas, pero se me olvida apuntarlas. Pero bueno, estuve trabajando solamente en la cortina, ¿eh? Solamente en la cortina. No hice nada más que eso. Ah, y un poquito aquí. ¿A dónde era? ¿Dónde era? Por aquí había algo que hice también marrón que me faltaba por rellenar. Ah, aquí a lo mejor. No lo sé, no me acuerdo. Yo sé que hice los marrones. Dos o tres marrones diferentes. Y eso fue lo que avancé en la niña, en Hermión. Te digo, como el bordaoca son 100 cruces, es poquito también, pero hice 200 y pico. Siempre se hace más, porque te enrollas, te emocionas, te apetece. Y aunque cubres el expediente con 100, siempre hacemos un poquito más. Luego, después de Hermión, en nuestro WIPCO, mirad, lo tengo aquí preparado, verás. Para llevar el control de WIPCO, yo lo llevo aparte, ¿no? Cada semana vamos a tirar la ruleta y salen dos números para trabajar en los dos que tenías tú elegidos en tu plantilla. Tenemos una plantilla, como os he dicho, con 24 elementos. Espera, a ver si la cojo un momento. Perdonad, es que lo tengo sujeto en una pizarra metálica que tengo detrás de mí, de esas blancas, y entonces, bueno, lo tengo con imanes. Yo tengo en el Whip Go, o Whip Go, como quieras decir, o bien dices que es Bingo,
como si fuera un bingo o si fuera un WIP Go. Es WIP es work in process, que son trabajos en proceso, y Go es vamos a avanzarlos, ¿no? Entonces aquí elegimos 24 trabajos en los que queremos avanzar, más un trabajo que será el principal, que en mi caso es el So Many Books, So Little Time. En esta primera tirada salieron el número 14 y el número 19. Entonces cada 15 días, ves, son dos números para realizar como mínimo 500 cruces en cada uno de ellos y 1000 en el proyecto principal. Entonces, como son en 15 días, hay que hacer 2000 cruces. En este caso nos ha salido el número 14 y el número 19, que el 14 es Return from Christmas y el 19 es Seaside Villa, por eso te digo que lo volví a coger. Y el trabajo principal era So Many Books. Entonces yo la forma para organizarme ha sido, voy a coloco aquí, mira el búho, coloco aquí el día 3, ha salido la casilla 14, que es Return from Christmas, la casilla 19, que es Seaside Villa, y la casilla principal, que es So Many Books, So Little Time. Entonces, lo que hice fue el Seaside Villa, ya hice más de 500, porque hice como 1000 casi. Y en So Many Books hice solamente 281 porque se me murió la batería de la tablet. Entonces, como tengo que hacer 1000, llevo 281, me faltan 719 para hacer en estos 15 días. Entonces, aquí iré llevando el control hasta que haga las 1000 de esta tirada del día 3. Cuando dentro de 15 días volvamos a tirar la ruleta del WIPGO, pues volveré a anotar las dos casillas en las que haya que trabajar, más el So Many Books, So Little Time, que es en el que voy a seguir trabajando todo el año como trabajo principal, que es lo que os voy a enseñar ahora. Ya sabéis que es un Heaven and Earth Designs comprado en la casa oficial y lo llevo así. Os lo he presentado muchas veces, no voy a quitarle de la funda porque ya sabéis cuál es. Lo que estuve haciendo fue esta zona de aquí, hice todo esto rojo de aquí, hice algo por aquí, aquí, parte del rojo, y hice de otro color, ¿cuál era? Ah, bueno, toda esta zona de aquí, y ya está, eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice, la zona de aquí y lo rojo, ¿vale? Eso fue lo que hice. Creo que sí que voy a sacarlo de aquí para que lo veáis, porque es que me gusta verle la carita a mí, al dragón. Ay. Mirad qué guapo es. Es que es monísimo, ¿verdad? Me encanta. Me parece súper chulo. Precioso, precioso, precioso. Vale. Y después, para terminar, el Seaside Villa, que como os digo, fue la casilla 19 del WIPGO, y además en el bordabingo tocaba libre, con lo cual hice 1000, porque hice 500 del bordabingo y 500 del WIPGO. Y así fue como quedó. Esto os lo enseñé en el desfile de proyectos. Ya sabéis que es un kit de Joy Sunday en tela blanca, count 14, cosido a dos hebras. Entonces me parece precioso y lo avancé bastante. De hecho, creo que lo voy a coger hoy también, porque tenemos de tema del día en mi grupo algo donde se vea la playa o el mar, y como aquí se ve el mar, está aquí el mar, pues oye, mirad lo que hice. Tenía, ¿os acordáis?, empezado el cenador, pero vamos, muy poquito, muy poquito. Entonces me lo terminé completo, rellené todo lo de dentro y hice todo el punto lineal que podía hacer, porque claro, aquí arriba no puedo hacerlo todavía hasta que no rellene. Lo del barco tampoco he podido hacer el punto lineal hasta que no rellene la parte de aquí. Entonces, bueno, pues esto ya ha llegado hasta arriba y ha llegado hasta los dos extremos. Este es el primer folio
de el trabajo este de Seaside Villa. Espera un segundo porque creo que tengo por aquí. Mira, ¿ves? Aquí está. Yo estoy haciendo este, que es el número 3. ¿Veis? Entonces la verdad es que está quedando precioso. Precioso. Luego no sé si irme al de al lado para ver parte de la casa o tirar para arriba. No sé. Puede que probablemente me vaya a este lado porque me gusta más. Es muy bonito, la verdad, ¿eh? Y luego me decía esta mañana una amiga, dice, es que lo veo como más oscuro. Digo, claro, es que el dibujo que viene aquí es un dibujo del gráfico para distinguir un color de otro. Sin embargo, cuando ya lo llevas a la tela, los colores son más reales. Son más suavizados, los verdes más con una transición más lógica. Todo lleva... Aquí ya es parte de la ventana de la casa, parte del porche de abajo. Bueno, me parece precioso. También tiene lo suyo, ¿eh? Tiene confeti, tiene muchísimo punto lineal. El punto lineal ayer me llevó un montón de rato. Me fui a la cama casi a las 3 de la mañana, ¿eh? Claro que era el cuarto trabajo del día. Que ya toca, ¿eh? Vale. Pues chicas, con esto, mira, los estoy envolviendo todos y tengo que hacer la foto. ¡Ay, qué boba! Pues esto es lo que tenía para contaros hoy. Ya no tengo más, ¿no? Ya no tengo más. Hoy vamos a ver qué tal se nos da. Y luego tengo aquí preparado, como os he dicho, el orden del WIPGO. Ya dejé preparado aquí mi lista de todos los productos, de todos los kits que voy a trabajar durante el año, los que tengo empezados. No voy a empezar ninguno más, con lo cual este espacio va a estar siempre en blanco, a no ser que termine uno de estos y añada uno más a la lista. Entonces, como el día 1 y el día 2 no hice nada, el día 3 tengo que pintar aquí el color amarillo, porque es donde está el Seaside Villa. Entonces, con ese color amarillo, vamos a pintarlo ahora mismo. Y así ya queda hecho. Porque el principal, como lo voy a coger muchas veces, no hace falta que lo... Amarillo. Ah, pero no es este amarillo. Este amarillo es el de la niña de las flores. Ya te digo, cuando estás uno, seguro que es el último color que elijo. Aquí está. Ay, ay, un momento. Bueno, estoy tirando lapiceros al suelo, que no veas. Ahora lo recogeré. Vale. El día 3 hice el, ¿veis? El Seaside. Ya quedó el amarillo dibujado ahí. Bueno, pues esto es mi forma de organizarme, como habéis visto, que siempre me preguntáis, ¿pero cómo te organizas? Pues repartiendo el tiempo, por supuesto, primero la obligación y luego la devoción. Es decir, yo primero por la mañana me levanto, abro las ventanas, ventilo la casa, preparo el desayuno, limpio, me ducho, hago la comida. Primero todo lo que tengo que hacer. Hablo con clientas, mando cosas, trabajo normal, lo normal de casa y de trabajo. Y luego, por la tarde, después de comer, es cuando yo me siento a bordar. A no ser que tenga que grabar vídeo, que entonces lo hago por las mañanas porque me entra mejor luz, que estoy al lado de una ventana y prefiero hacerlo con luz natural a hacerlo con la luz de las bombillas, ¿no? Que siempre quedan los trabajos menos lucidos. Y nada, pues esto es lo que tengo que contaros. Ahora, si es la primera vez que vienes a mi canal, aquí va a salir un redondelito con mi cara para que le puedas darle a seguir, a suscribirte y a seguirme con una campanita que va a salir ahí donde pone todas.
Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, un dedito arriba de me gusta, que esos likes nos ayudan mucho. Y si estás conmigo, ya sabes, gracias, 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 que te quiero mucho. Un besito y nos vemos pronto. ¡Mua! ¡Almubesos!